Puede ver, ¿no? Sí. Ay, que se vea ahí bien. Este modelo de coche es el Mercedes SL65 en color azul metalizado de 12 voltios con dos motores en la rueda trasera. Y vamos a ver las características que tiene. En este modelo se abren las puertas. El asiento lleva la funda de polipiel por encima que simula los asientos reales. Las ruedas que son de caucho, que son blanditas. Bueno, hay que decir de lo del asiento que, aunque ponga dos cabezales, es de una plaza. Es una plaza, es ancho, es bastante ancho, pero es una plaza. Es una plaza, sí. Y en el maletero encontramos la batería. La tenemos aquí metida en esta caja y si en algún momento vamos a dejar de utilizar el coche durante 3 semanas, 1 mes, le damos una carga completa y desconectamos de aquí. Y ya está. Y listo. Es el único modelo que lleva la batería en el maletero. Los espejos que son para niños, si tienes que dar la vuelta completa también la dan. Este modelo es de llave también. Sí. De llave, ¿eh? La suspensión. Motivadores, real. Efectivamente. Vamos, como si fuera de verdad. Y para encenderlo, giramos la llave. Y escuchamos el sonido del motor. En la parte derecha tenemos la palanca de marcha, marcha adelante, punto muerto y marcha atrás para cuando lo lleve el niño con el pedal y con el volante. Con el pedal y con el volante. Luego tenemos encima de la llave un botoncillo rojo pequeño que es para que luego el niño pueda apagar las luces delanteras cuando vaya jugando en el coche. En el volante tenemos dos botones. La música. Y el claxon. En la parte izquierda tenemos el panel de control musical. Aparte de la música que ya lleva, que podremos también ir pasando, podemos pausar, darle a play, pasar hacia un lado, pasar hacia el otro, y si mantenemos pulsado, podremos bajarle el volumen y subirle el volumen. Aparte, le podremos poner música externa con un pendrive, con una tarjeta SD o con un cable auxiliar que ya lleva, por si queremos ponerle el móvil o un MP3, por ejemplo. Y probarlo con el mando un poquillo. También tiene. Pues este es que tiene todo, el modelo este. El asa de transporte y la ruedecilla. Aquí en la parte de atrás. Uno y dos. Estas son las ruedas que las sacamos porque, como hemos dicho, tiene dos motores en las ruedas traseras. Entonces las ruedas traseras se quedan ancladas. Para poder moverlo, en caso de que se nos quede sin batería o cualquier cosa, podremos cogerlo de aquí y llevarlo como si fuese una maleta, apoyándolo en las ruedecillas pequeñas de atrás. Bueno, el mando, ¿no? Que no sea para cómo funciona. Sí, como hemos dicho, también se puede utilizar con el mando. Y tenemos derecha e izquierda. Marcha adelante, marcha atrás. Es muy La S, que son las velocidades. Primera velocidad, segunda velocidad y tercera velocidad, por si queremos utilizarlo con niños más pequeños. Y la P, que es la parada de emergencia. La parada de emergencia, si lo pulsamos, se bloquea el coche. Es para cuando lo lleven los niños manualmente, poder pararlo en cualquier momento. Entonces, si ahora el niño le da marcha adelante o le da marcha atrás, no hace nada. Efectivamente, no funciona porque está bloqueado hasta que nosotros le desbloqueamos, que entonces ya sí que funcionará. Perfecto. Está listo, ¿no?